La inquisidora tomó una decisión. No es halagüeño criticar a la ministra de Economía porque es una joven, tiene simpatía, pero la señorita ha dado una entrevista en El Comercio inmensa, inmensa realmente. Páginas de páginas. Y ella dice, el título es: nuestra principal preocupación es cómo no perdemos empleos. Y la verdad que uno lee la entrevista y prácticamente a casi todas las preguntas dice, lo estamos estudiando, lo vamos a ver, eso lo tiene que hacer el ministro tal o el ministro cual. A mí me tiene muy preocupado esta parte económica porque evidentemente el lío es la pandemia. Si no derrotamos la pandemia, no va la economía. Así de simple. Y de lo poco que he leído de esta entrevista, que la verdad me tiene preocupado porque está muy, muy, muy armada, ¿no? Me da la impresión que esta persona no conoce absolutamente nada de la pandemia. Pero peor que eso, está saliendo por todas partes el Banco Mundial halagando el programa económico nuestro. Y todos sabemos que esta señorita trabajó con el exministro de Educación, Jaime Saavedra, que de nuevo está saliendo por todas partes. Y mucho cuidado que este hombre es siniestro, ¿ah? Recibió 1.100 millones de soles de Nadine Heredia cuando era ministro de Educación. Kuczynski lo volvió a nombrar y parece que le dio plata a medio mundo, ¿ah? O sea que mucho cuidado con este señor que tiene serias aspiraciones presidenciales. A mí me parece buena gente esta ministra, pero estoy bien, bien. Vayan ustedes al portal del Comercio y vean las preguntas y respuestas. Por ejemplo, ella empieza a hablar de protocolos para la reactivación económica que tienen que ser sectoriales, dice ella, ¿no? Entonces le preguntan, por ejemplo, ¿cuál será la situación de los centros comerciales? Vamos a ver, dice, vamos a regular el tamaño del aforo, abrir algunas tiendas intercaladamente, pero eso todavía no está definido. Hay encargos a cada ministro y desde la próxima semana puede definir cuál es claramente la prelación. Dios mío, es decir, nos rascamos la barriga, todo es para la próxima semana. Le habla el señor que la entrevista en El Comercio, dice, y el transporte aéreo, el transporte interprovincial, y solamente habla del interprovincial y no es clara. También se refiere que, específicamente dice, los temas específicos, cuando le preguntas sobre transporte, yo preferiría que mejor se aprueben en el Consejo de Ministros. Y en realidad todo va a depender un poco de las recomendaciones del ministro de Salud. O sea que la soplada de pluma, que está bien, es para el Ministerio de Salud, pero un ministro de Economía tiene que tener claridad a dónde va. Le pregunta por los restaurantes, no dice nada del delivery. Me da la impresión en esta primera parte de la entrevista que no respondió absolutamente nada. Después le preguntan sobre el gasto público y la deuda. Y le dice el periodista, el presidente del Banco Central mencionó que el país está negociando líneas de financiamiento del FMI por 18.000 millones. ¿En qué estado se encuentra esta solicitud? No sabe. Por si acaso, el fondo tiene derechos especiales de giro limitados, ¿ah? Eso es todo un rollo que no lo voy a decir en este momento. Y hay en este momento 90 países pidiendo plata. Todo el mundo pide plata. La señorita no responde. Es más, dice, son requerimientos que hace el Banco Central al Fondo Monetario Internacional. Y desvía todo, dice, nosotros tenemos líneas contingentes con el Banco Mundial y el BID, ya contratada por 2.100 millones y estamos explorando la ampliación de estas líneas. Eso fue el crédito que hizo Humala con Segura hace tiempo, que paga comisiones de compromiso. Eso es muy, muy difícil de hacer porque se supone que tienes que presentar un proyecto y una serie de cosas más. Y le pregunta entonces, ¿cómo vas a financiar el plan? Eso de los famosos 12 puntos del PBI, que por si acaso son 95.000 millones de soles y no 30.000, como algunos bárbaros están señalando por ahí. ¿Y saben qué responde? Con reasignaciones presupuestales. ¿Y sabe qué habla? De viajes y viáticos que ya no se gastarán. Pero si ese no es el problema. El problema está que los empleados públicos están, pero que los pongan en cuarentena todo un año para que por lo menos ya no gasten. Ahí hay algo raro, no está tocando esta señorita el asunto del presupuesto que por si acaso de los 177.000 millones, 75% es en gasto corriente y pago de deuda. Después se empieza a hablar de una serie de cosas más, por ejemplo, del Fondo de Estabilización Fiscal. Y ahí sí me preocupa porque les voy a decir textualmente qué dice ella. Dice, en los activos efectivamente vamos a ver qué pasa. Toda la buena disciplina fiscal de los últimos años ha determinado que tengamos en el Fondo de Estabilización Fiscal 5.472 millones de soles. Y dice que eso tiene que utilizarse con una solicitud al directorio del FEF. Mal, porque cuando pidió las facultades, ahí estaba claramente en el dispositivo para el Congreso que quería utilizar 16.000 millones del FEF, del fondo. Pero también está muy mal informada, porque esto no es disciplina fiscal, esto es privatización. Fujimori dejó un vuelto de todo lo que privatizó para el FEF de más de 9.000 millones de dólares y empezó a gastárselo, ¿quién? Segura, con Humala, y después Zavala con Kuczynski y después este señor. O sea que ella no tiene ni idea que los tres gobiernos, vamos a llamarle tres también al señor de ahora, Martín Vizcarra, se han tirado 3.000 y pico de millones del FEF. Me parece rarísimo que no conozca este tema cuando se lo ha podido preguntar a Velarde, que es responsable de este fondo hace más de 10 años. Entonces, estoy bastante preocupado porque además le pregunta por el marco macroeconómico multianual, que evidentemente ya no sirve para nada. Y el periodista le dice, ¿cuál es la presión oficial del MEF en este momento? Miren lo que responde. Justamente porque hay mucha incertidumbre, no queremos ser responsables con las cifras, hemos ampliado la publicación de las cifras oficiales a agosto. O sea, han dejado las cifras tal cuales, cifras mentirosas. Si el PBI se va al demonio, todo el mundo lo dice. Y después se empieza a hablar de la parte tributaria. Y la verdad, yo corto aquí, porque van a creer que yo soy pues negativo. Porque cuando uno critica, ellos mismos saltan hasta el techo. Y después la señorita empieza a hablar de Reactiva Perú. ¿Por qué no ha dado el 100%? Porque le parece que hay que cuidar los dineros públicos. Está usted equivocada, ministra de Economía. Está usted totalmente inconsistente. Acá de lo que se trata es que no haya una ruptura de la cadena de pagos y usted no puede ponerse controlista. Pésimo, jalado el MEF. Su problema de Reactiva tiene ya 2 semanas y todavía usted no da un solo crédito. Ha habido todo un lío con los bancos. Es más, se suponía que como la tasa de referencia del Banco Central está en 0.25 como nunca, el costo iba a ser pequeño. ¿Qué han hecho? Han hecho una subasta. O sea, ni siquiera han fijado la tasa para los bancos. Una subasta que nadie entiende. Esto crea más incertidumbre. Y la señorita empieza a decir que sí, que el 35% del financiamiento de las planillas va a empezar a examinar a otras empresas, porque lo único que le interesa es que los empleos no se pierdan. A todos nos interesa que los empleos no se pierdan, pero queremos saber con qué dinero vamos a hacer eso, quién lo va a negociar, cuál va a ser la parte operativa y más que nada, y ahí termina la entrevista, ella está preocupada por entregar esto muy bien para el próximo gobierno, porque las elecciones están prontas y quiere dejar la cosa muy bien. Incluso habla del asunto de las AFP con el 25%, habla de consensos. La verdad que yo estoy bien preocupado. Me da la impresión que esta señorita es muy buena teóricamente, pero en la práctica, y me importa un pepino lo que crean ustedes, porque algunos la defienden por defenderlos, no me parece que esta persona está centrada. No me parece que esta persona tiene la experiencia. No me parece que esta persona conoce todos los intríngulis que hay, no solamente acá, sino en el exterior. En el exterior se está tirando dinero como loco en algo que se llama el helicóptero money de estímulo fiscal. Dinero fiduciario del Banco Central Europeo y de la FED, con la única lógica de darle tiempo a la gente para que derrote a la pandemia. Esta señorita es una técnico, está buscándole 3 pies al gato, así no funcionan las cosas. Esto necesita gerencia, basta de Consejo de Ministros. ¿Quién en el Consejo de Ministros sabe economía o finanzas, por el amor de Dios? Basta ya de ser formalista, operen. Ya no puede ser posible que sigan los dispositivos legales, los análisis, los estudios. De eso tenemos cientos, y como decía un célebre señor que ya no está acá, no pasa nada. Mi preocupación concreta porque el equipo del MEF no está funcionando operativamente y necesitamos hacer marchar la economía y, claro, salvar a las empresas que hay que salvar, porque de todas maneras muchas van a quebrar. Mala suerte, pues.